La opinión del día. ...91 científicos de 44 países que conforman el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas publicaron el lunes pasado un informe especial sobre la urgente necesidad de cambios rápidos de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para limitar el calentamiento global inducido por el hombre. Advierte el informe que si la tasa de calentamiento actual continúa, el mundo alcanzaría para el año 2040 un aumento en la temperatura de 1.5 grados centígrados, alrededor de 3 grados para finalizar el siglo, lo que traería consigo consecuencias desastrosas para toda la humanidad. La actividad humana ya ha causado aproximadamente 1 grado centígrado de calentamiento, en el que los últimos 3 años fueron los más cálidos. El calentamiento global ha contribuido a una serie de desastres ecológicos que incluyen incendios forestales y olas de calor más intensos, huracanes más potentes y tifones torrenciales, en el que se incluye la amenaza de una escasez de alimentos generalizada ante la falta de agua, multiplicándose así la pobreza en todos los países. Es así como estamos ante la priorización en las relaciones y cooperación internacional para la transformación de la economía mundial en una manera sin ningún precedente histórico documentado. Esto ante el escepticismo e incredulidad de países generadores de grandes contaminantes como Estados Unidos, quienes dudan de que haya un desastre inminente, en el que inclusive en el pasado Donald Trump se ha aventurado a declarar que todo esto es un engaño de China. Hoy la humanidad se encuentra en una gran crisis colectiva y de seguridad internacional, en el que los intentos a través de las medidas adoptadas no vinculantes como el Acuerdo de París son insuficientes ante la necesidad de la reducción inmediata del 45% de nuestras emisiones de dióxido de carbono para 2030. Al parecer, la falta de voluntad de los gobiernos mundiales y el interés realista parecen evadir la realidad hasta que la catástrofe nos alcance.